Bueno, nosotros hemos programado varias actividades, como es la primera es el día sábado 17, a partir de las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde más o menos, salimos con las malvas, banda, comparsa y chihuahuas, hasta llegar a la Merced. Esta salida es desde la Plaza del Salto, o desde la... Desde la calle del Salto hasta arriba, seguido el Vázquez Nescubi, hasta llegar a la esquina de la Quijano y Ordóñez, tomamos la mano derecha y llegamos a la iglesia de la Merced, en donde nosotros vamos a terminar ahí el recorrido de las malvas, banda, chihuahuas y demás personajes que van a presentarse ese día. Sí, estamos realizando un acto prácticamente en homenaje a ella, con los cuatro del altiplano, un grupo clero y una orquesta que al momento no se me viene a la mente, no me acuerdo. Pero, ¿Hasta qué hora se va a realizar? El horario nosotros tenemos establecido ya por tiempos desde el día sábado tenemos ya hecho por tiempos hasta terminar el día 24 de septiembre. Tenemos todo programado en base a horarios, tiempos y estructuras que prácticamente piden las autoridades de acá de turno. ¿Coordinación con la seguridad ciudadana de igual manera? Sí, todo está coordinado con los señores de la policía, los señores policías municipales, el contingente policial de la Policía Nacional. También tenemos que ir a entregar hoy día también los documentos, porque nos hemos atrasado un poco, porque ha habido un poco de... con respecto a que nuestros devotos y donantes se portaron un poco reacios por motivo de que las autoridades piden mucho, mucho trámite, mucha burocracia. O sea, nosotros nos tienen de un lado al otro, pagamos de todo, hasta de SAICE. Pagamos y... bueno, SAICE, le pedimos de favor que nos ayude, porque nosotros netamente no somos personas que estamos lucrando. Estamos haciendo un homenaje a la Madre Santísima, pero todo es de donación. No es de que nosotros estamos acá adquiriendo ningún peculio, ningún rédito económico. Todo es en beneficio de la Madre Santísima, y todos los señores que participan ahí son devotos y donantes. Así participe con un dólar, es devoto y donante. Si participa con un ramo de flores, es devoto y donante.